Muy buenas amigos del Club de Ajedrez de Alterón. Vamos a continuar ya con el décimo episodio del juego este de la Shining Force. Y antes de ponerme con harina, decir que van a venirse tres vídeos muy seguidos, si lo estáis viendo tal cual los he publicado, no ya como lista de reproducción. Y por lo tanto lo que quiero decir es que voy a aprovechar estos tres capítulos, los huecos que hayan para intentar hacer un resumen ya de lo que llevamos de historia, así como un poquito ya de revisar los miembros que tendremos en el grupo, en la Shining Force, porque se van a venir unos cuantos, ¿vale? Bueno, aquí mientras estamos viendo otra vez al Dr. Croc con Wolf, que también es importante aquí, como dije, creo que fue hace dos vídeos o hace un vídeo, hablar con él, ¿vale? Porque este personaje más tarde se los unirá. Si soléis ver la intro, veréis que este personaje, esta cara que sale aquí, va a aparecer. Por lo tanto, este tarde o temprano va a ser miembro de este equipo. Y recordar así a lo burro, porque como os he dicho, voy a intentar contar toda la historia en estos vídeos. Decir que terminamos la batalla contra Mishaela, no, porque Mishaela se retiró, contra la marioneta de Mishaela. Y ahora pues nos toca ir a hablar con el alcalde para que nos entregue, o que nos deje, el barco para poder cruzar al continente del este, ¿vale? Irnos al este del continente. Bien, decir que va a entrar bastante gente en estos tres vídeos, que vamos a conseguir alguna que otra carta, tanto en batalla como creo que explorando. Y entonces lo que os he dicho, quiero entre estos tres capítulos siguientes, el 10, el 11 y el 12, recopilar un poco todo a grosso modo lo que llevamos de historia como lo que llevamos de personajes. Bien, como veis estamos hablando con el alcalde, nos da las gracias por salvar a su nieto. Dice que van a empezar a reforzarse, conforme vamos llegando se das cuenta a los pueblos, ya no solo es que los salva, sino que se van a preparar para que no vuelva a pasar lo sucedido. Y bien, después de tanto esfuerzo, de tanta batalla, una batalla que fue bastante complicada arreglo a nivel que teníamos, hablamos aquí con el hombre del puerto, podemos usar su barco, nos metemos, y ahora como veis pasamos a la animación esta de aquí con el barco, Henry y Mae hablando con nosotros, que ya vamos a intentar alcanzar, no es que estamos defendiendo, sino que ya vamos a por ellos, a por el ejército de Rumfaust. Y bien, con esta conversacioncita que se tiene por aquí, aquí como veis cambia la cosa, aquí algo no va bien. Y volvemos a tener aquí a Mishaela. Ya os digo yo que si vais siguiendo un poco la historia, os va a caer un poquito gorda la tía esta, la tiparraca esta, Mishaela. ¡Corre! Dime cosas. A pobrecita sus marionetas. Y ha incendiado el barco. Como veis no estoy hablando mucho porque de todas maneras se va leyendo, no voy a estar leyendo todo lo que pone. Esperaremos a la próxima, o sea que tampoco nos vamos a enfrentar a ella, porque como habéis visto el escenario tampoco es propicio, no nos podríamos mover. Como sabéis ya, este juego las batallas son tácticas y las batallas se desarrollan, no son escenarios específicos, sino que es el mismo terreno por el que luego nos movemos. Esto también es un aliciente que en esos juegos no se suele ver. Que avanzas en el juego de rol, tal de normal lo que te hace es trasladarte a un escenario, y aquí no, aquí realmente los escenarios de batalla son los escenarios del mismo juego. Bueno, pues salimos y como veis, todo el trabajo que hemos hecho se va a tomar por el culo, literalmente. Bien, pues ahora no hay más opción que ir a hablar con el alcalde, otra vez. Contarle lo que ha pasado y ver si hay alguna otra solución, que lógicamente, como entenderéis, nos han jodido el barco, pero no va a ser nada más que un pequeño contratiempo. Que jode el haberte currado todo lo que te has currado, para nada, pero bueno.
Entonces ahí nos está dando la ruta que hay que hacer. Nombres que ya habréis visto durante el juego cuando nos lo han ido narrando los personajes, que es lo que os he dicho. Son el lore de los personajes, la historia que cuenta cada personaje. Sabes que tienes personajes de todas las partes del mundo, que han vivido muchas situaciones diferentes, y eso pues es lo que os digo yo. Siendo este juego un juego tan pequeño, entre comillas, la historia que tiene, cómo todo el mundo se relaciona, aunque puede que lógicamente hayan fallos de guión, pero bueno. Bien, aquí vamos a volver a guardar. Nos ha explicado que hay un paso por el que podemos ir, que es ahora el que vamos a coger. Guardando. Bien. Claro que vamos a continuar el viaje, pues si acabamos de empezar, llevamos 5 minutos y el vídeo son 25. Como veis, el peso lo va a llevar la historia. Estamos todos bien. Y bueno, continuamos. Vamos a salir del pueblo ahora. Y ahora nos vamos a trasladar por aquí, ¿no? Hacia el norte, por este paso, que es el que nos ha recomendado el alcalde. Como veis, ahora no tenemos combate, aunque hemos hecho ya un combate por aquí. Y esto es la Abadía Sombra, que ya cuando repasemos la historia que os he dicho ya aparecerá, ¿no? Si os habéis dado cuenta, he comentado por encima esto. Pero aquí, como tema de lore, la cosa está muy bien, muy muy bien. Y aquí vamos a tener un encuentro con uno de los personajes, de los antagonistas, de los malvados, que más repercusión tiene. Como veis aquí, yo ya me estaba esperando, supongo que en ese momento, pues no sé, tenía un cigarrito, o que me habían llamado, lo que sea. Pero que son cosas que me van pasando y aprovecharé pues esas pequeñitas pausas para ir comentando cosas. Bien, esto, lo que necesitamos aquí es encontrar a alguien que nos ayude a pasar un paso que hay. Y tenemos que ir a la Abadía Sombra o Abadía Sombría, ¿vale? Y aquí encontramos a esta especie de mujer pájaro que se llama Amon. Y nos va a pedir ayuda para su marido Balbarón. Eso es como una especie de retiro espiritual. Y ahora veréis que los personajes, la mayoría, hacen cosas raras. ¿Ves? Un hombre pálido que dice que sí está vivo. Veréis que es todo un poco tétrico cuando nos hablan. Lógicamente, exploradlo todo. Ved carteles, ved estanterías, de la capilla funeraria, el campanario, ahora subiremos y lo veremos. Al igual que nos pasó en el pueblo aquel que estaba controlado por Runfaust, veremos que hay sitios que no nos dejan pasar, comportamientos extraños, pero sin embargo aquí no, como en el otro se vieron soldados por ahí escondidos, aquí no se ve nada. Fijaros que está hablando de que nació una princesa. Y la princesa la tenemos en el equipo, ya es una señorita, ya no es una niña, pero bueno. ¿Veis? Aquí estanterías. A ver qué pone. Esta especie de abadía es lo que vendría a ser una abadía en lo que es nuestro mundo, en el mundo real, de recogimiento, de encontrarse con Dios. Sea el Dios que sea el que hay aquí, porque si os dais cuenta, aquí hay como una especie de iglesia, pero en ningún momento se habla de Dios ni de ningún Dios. Mirad, aquí he conseguido la carta de Balbarón. Primera carta que se consigue en el juego. Estas cartas que voy a estar buscando en las estanterías, como son por exploración, no las voy seguramente a poner en la descripción. ¿Ves? Balbarón es como la que hemos visto a Mon ahora, pero en chico, en hombre. ¿Vale? Es una nueva raza, hombre sabe. Y que cuando nos encontremos, fijaros aquí que hay un zombie, ¿vale? Y ahora hablamos con lo que sería el abad o el clérigo. Que no nos ataca, si os fijáis, no nos ataca. Pues lo dicho, como os he dicho, vamos a tener nuevas incorporaciones y nuevos tipos de personaje a los que utilizar. Que esto va a dar también un poquito más de chicha, ¿vale? Van a haber incorporaciones y nuevos tipos de héroes. Ya no van a ser enanos, caballeros, van a ser cosas así, sino que va a ser una cosa ya más elaborada, con mejor movimiento de terreno, con otras habilidades, con otros tipos de cosas. Y bueno, yo como veis, lo voy explorando todo, porque como os dije, lo quería explorar todo, lo quería escribir todo. Quería que todo se viese en la guía.
Y bien, vamos a pasar adentro, vamos a continuar con el lore de la historia. Y ahora vamos a tener aquí, pues una, no una revelación, porque no es una revelación, pero fijaros, este es Balbaroy, que parece que está como convertido en piedra, y Crotherson dice, huye, es una trampa. Y aquí, como veis, toda la población que había aquí eran necrófagos. Y este abad, este clérigo, resulta ser Dark Soul, aquí lo veis, que nos han preparado una trampa aquí. No sé si es que sabían que nos íbamos a quedar y que nos iban a quemar el barco Michaela, si Dark Soul se lo mandó a Michaela, pero digamos que nos han empujado aquí. Dejaron un barco, se ha quemado, nos han empujado aquí. Y aquí está contando que tuvieron que matar al abad y todo el rollo este. Que total, que nos vamos a tener que enfrentar a... Nos vamos a tener una batalla aquí. Y mientras la cosa se prepara, porque ahora, en teoría, ya tengo los 12 personajes, ¿vale? No se ha incorporado ninguno. No sé si reviso la formación ahora. El mapa, como veis, es una habitación cerrada. Y como veis, ahora cuando empiece la formación de combate... La diferencia está en que hay mucho obstáculo en lo cual hacer pequeños cuellos de botella y tenemos a Corre aislado arriba, a Max, ¿vale? Entonces, estrategia, reunificar el equipo lo antes posible. Y mucho cuidado porque estos necrófagos van a tener bastante nivel y van a dar bastante por el saco. Entonces, como veis, me estoy planteando los caballeros. Ya os digo, hablo de lo que recuerdo de cuando lo jugué. Pero, visto lo visto... Visto los combates que hemos hecho y toda la historia que he ido siguiendo, sabéis que no son demasiado... No puedo confiar demasiado en su fuerza. Y, por ejemplo, Anri la estoy colocando para matar ese esqueleto, igual que a Tao, pero no las estoy colocando de punta de lanza. Necesito personajes que les den físicamente, o sea, que se pongan físicamente delante y que aguanten físicamente aquí para curar por si acaso. Y Lux seguramente va a ser uno de los que intente... Ahí está. Cortar el paso de ese necrófago para cuando ataque que se lo lleve todo. Que en el retaguardia, los necrófagos lógicamente se van a mover a buscar a Corre. Por lo tanto, es un combate en un escenario muy pequeño, con mucho obstáculo. Y cual, perdón. En lo cual, Corre estaba muy expuesto y tiene que perder un turno o dos solo para colocarse. Y lógicamente va a llegar tocado. Aunque, como veis, estos zombies... No están haciendo un daño excesivo, quitan un punto, dos puntos, al menos por ahora. Al menos por ahora. Lógicamente, hay que proteger a nuestro amado líder. Y este combate tiene carta al final. Yo lo que voy a hacer es, mientras empieza el combate, no voy a ponerme otra vez con técnicas, pero sí que lo que voy a coger es un poquito de aprovechar... Para contar un poco lo que es la historia del juego. Van a ir subiendo niveles, van a ir aprendiendo, pero ya os digo, quería aprovechar estos tres capítulos para darle un buen repaso a toda la historia, es lo que voy a hacer. Vale, la historia empieza con texto ya en la demo, que dice, hace muchos siglos, Luz y Oscuridad lucharon por controlar el mundo. El dragón oscuro lideraba las fuerzas de la oscuridad. Los antiguos se defendían con los poderes de la luz. El dragón oscuro fue derrotado y enviado a otra dimensión. El señor de la oscuridad juró volver 1000 años después. Pasó el tiempo y todos se olvidaron del dragón oscuro y Rune vivió 10 siglos de paz. Hasta que Rune Faust trajo la guerra y el miedo a Rune. Hordas de criaturas del mal arrasaban las tierras. Aquí y allá algunos bastiones del bien resistían esperando a un héroe que blandiera el poder de la luz. En la ciudad de Guardiana, el guerrero centauro Varius está entrenando al joven Max, o Corre en nuestro caso, un joven amnésico aparecido en las costas de la ciudad inconsciente. Son interrumpidos por un soldado que informa a Varius de que el rey requiere su presencia. Nuestro protagonista sigue a Varius hasta la audiencia con el rey y allí le informan que una aura maligna ha aparecido en la puerta de los antiguos, una antigua construcción situada al este de la ciudad que mantiene selladas las reliquias de los antiguos. Como hay que proteger la puerta, pero crearía preocupación a las gentes de Guardián al mandar a los ejércitos a la puerta, el rey y Varius le piden a Max que forme una Force, que es un equipo de élite, que viera a ser un pequeño equipo de guerreros para que cumplan esa misión. Así, nuestro héroe, ayudado por el mejor estratega del reino llamado Nova, reclutará a los 5 primeros miembros de nuestro equipo. Ken, un joven caballero centauro de formación, Tao, una antigua sirvienta y aprendiz de maga, Hans, un arquero elfo, Luke, un joven caballero enano que sueña con ser tan bueno como el legendario Gorr, y Lou, un enano amigo de Max con habilidades de sanador.
Reunido el equipo y tras hablar con el rey, la Shining Force parte hacia la puerta, pero en el camino Max tiene una visión en la que se encuentra con un personaje llamado Maulok, que le pide que vaya recolectando una serie de cartas, que es, como sabéis, un nuevo aliciente que tiene esta versión de Game Boy Advance, la adaptación de la Mega Man. Después de esta visión, nuestro equipo llega a la Puerta de los Antiguos. Antes de entrar en la Puerta de los Antiguos, nuestro equipo recluta a un nuevo miembro, Gon, un monje viajero que además de habilidad para el combate, tiene la capacidad de curar. Cuando entran, descubren que ese ataque lo está realizando el ejército de Runefaust, aunque el motivo por el que atacan la puerta es un misterio. Justo cuando nuestros héroes iban a iniciar el ataque, un terremoto sacude la puerta, destruyéndola en parte. Aún así, consiguen derrotar al ejército y su jefe, un caballero runa. Este, antes de morir, les dice que el ataque a la puerta era una trampa y que el auténtico objetivo es la mismísima ciudad de Guardián, que en estos mismos momentos estaba siendo atacada por el general Kree. Como hecho para reafirmar las palabras del soldado de Runefaust, un segundo terremoto sacude toda la región y nuestro equipo decide regresar lo antes posible a Guardiana, cosa que no resulta fácil ya que de camino a la ciudad se encuentran con un nuevo pelotón a los que se han de enfrentar. Al llegar, el panorama es desolador, mucha gente muerta y casi todos los edificios dañados o destruidos. Nuestro equipo se dirige hacia el castillo, pero al pasar por el pub de la ciudad encuentran a un viejo guerrero enano que se une a nuestro equipo, que se trata de Gord, el legendario caballero idolatrado por nuestro compañero Luke, que es el que estáis viendo en pantalla ahora. Nuestros héroes llegan al castillo de Guardiana justo para ver cómo Kane mata a Varius con un golpe de su sable oscuro. En ese momento Mae, y su amiga Mae la centaura, aparece, la hija de Varius, quien reta a Kane a un combate a muerte. Este la golpea y cuando se dispone a asestarle el golpe final, dicho ataque es bloqueado por nuestro protagonista. Como veis aquí vamos haciendo cosas que ya habéis visto en nuestros combates, pues voy a seguir leyendo y aprovechando el combate para ir avanzando. Sorprendido, Kane le pregunta a nuestro héroe cómo se llama. Cuando Maxley se identifica, Kane reacciona diciendo que su nombre le suena y que tiene una extraña sensación. También les dice que, como sospechaba, no existe una llave para abrir la Puerta de los Antiguos, pero que él ya encontró lo que buscaba, el sable de luz, que al parecer tiene relación con el sable oscuro que porta Kane. Dicho esto, desaparece. El rey, herido de muerte, encomienda a Mae y a nuestro protagonista una nueva misión. El castillo ancestral que guarda el legado de los dioses fue sellado por los mismísimos dioses, pero existe un secreto que puede romper el sello. Nuestra misión será encontrar ese secreto y protegerlo para que no caiga en las manos del reino de Runefaust, pues sería el fin del mundo de Rune. Dicho esto, el rey de Guardiana muere y Mae se une a la Shining Force. Sube nivel Gon. Entonces, el ministro guardián nos cuenta un secreto. El sable de luz que Kane ha robado realmente pertenece a nuestro protagonista. El arma se encontraba junto a él cuando fue hallado inconsciente. Esto indica que nuestro amnésico héroe y el general Kane tienen algún tipo de relación. Nada más llegar a Alterón, nuestro protagonista se encuentra con un extraño personaje, una vidente llamada Mishaela, la hija de puta que conocemos que nos ha jodido el barco, quien se ofrece a leernos el futuro. Su predicción dice: el camino hacia el norte, hacia Rindo y Manarina, hay una gran fuerza allí, los caballeros de Runefaust. No tienes poder para vencerlos. No veo luz en tu futuro. Debes terminar tu viaje ahora. Visto lo visto, ya habéis visto que de eso naranja. Con esta optimista, entre comillas, predicción, nuestros héroes llegan hasta el castillo de Alterón, pero no se les es permitido el paso. Afortunadamente, en el pueblo... ¡Ahí, dale, Tao! Ah, pues se queda muy poco. Con esta optimista predicción, nuestros héroes llegan hasta el castillo de Alterón, pero no se les es permitido el paso. Afortunadamente, en el pueblo se encuentran con un antiguo aprendiz de caballero de Guardiana que se había convertido en comerciante. Este habla con los guardias para que les permitan tener una audiencia con el rey. Al llegar al castillo, nuestro protagonista observa que los guardias les hablan con un tono sarcástico y extraño, llegándoles a parecer ver en el interior del castillo a caballeros de Runefaust. Cuando Max le cuenta al rey de Alterón todo lo acontecido con el ejército de Runefaust, el rey le pide ir a un recinto más seguro para poder hablar con sus consejeros. Allí se descubre todo el pastel. Todo había sido una trampa, ya que el rey había llegado a un acuerdo con Kane, pero este le dice que va a arrasar la ciudad incumpliendo el acuerdo. Tras esto, la Shining Force es puesta en la celda de la prisión.
Cuando están allí, reciben la visita de la sanadora de la corte, Chris, quien había escuchado toda la conversación y nos abre un pasadizo secreto que comunica la celda en la que nos encontramos directamente con la base para las Forces que hay en Alterón. Nuestro pequeño grupo de héroes, junto con Chris, se enfrentan al ejército de Rumpaus para salvar la ciudad. Consiguen derrotarlos y entonces Chris decide abandonar sus labores en el castillo y unirse a nuestro equipo para gozo de Lou, que parece que está encantadísimo. Bien, quiero decir una cosa, ¿vale? Antes de que se me olvide, voy a hacer aquí un pequeño cortecito en la historia. Y es que aquí es muy importante Max, ¿vale? ¿Por qué es muy importante Max? Porque es el que ha de dar el último golpe, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta ese. Aquí Max es, tiene que estar protegido. Bien, continuamos. Después de salvar a Alterón, la Shining Force habla con el rey, el cual les permite usar un pasaje secreto que los llevará a Rindo. Mientras tanto, en el castillo del reino de Rumpaus, su rey Ramladu está hablando con Darksol, un misterioso ser que al parecer está manipulando al rey a su antojo, sobre los hechos acontecidos durante toda esta historia, el intento de abrir la puerta de los antiguos y la conquista de Guardianes. Sugiere que al estar en la puerta o esté sellada, debería intentar abrir la puerta este que se encuentra en su territorio. La conversación es interrumpida por la princesa Narsha, quien intenta convencer a su padre de que todo esto es un error, que está siendo manipulado por Darksol. Después de la discusión, por orden de su padre, Narsha es enviada a sus aposentos. Allí, Narsha recibe la visita de dos magos, enviados por Darksol para matarla. Pero, en el último momento, aparece Maulok, quien la salva. Entonces este le dice que este mundo se ha desviado de su destino y cree que tiene que ver con el dragón oscuro que comienza a despertar. Le pide a Narsha que huya y que se reúna con Max, ya que su habilidad de dar energía sanadora del planeta a quien lo necesita será necesaria para que los guerreros que conocerán un futuro le sirva de ayuda. Cuando Maulok consigue sacar a Narsha hasta unas ruinas cercanas, la abandona y esta es emboscada por unas alimañas del desierto y por un mago negro. Afortunadamente, durante el combate, un terremoto provoca que un ser llamado Zuika, una especie de mezcla entre hombre e insecto, despierte. La ayuda a eliminar a sus enemigos y, después de una conversación, se convierte en acompañante de Narsha, continuando su peregrinaje hacia el oeste en busca de nuestros héroes. Por otra parte, Max y la Shining Force llegaron a la región de Rindo. Una vez en Rindo, Max habla con el alcalde de la ciudad comercial. Este le cuenta al alcalde lo sucedido en Guardiana y el alcalde le aconseja que vayan a Manarina, ya que esta ciudad ha estado reforzando sus defensas últimamente. Nuestros héroes sin más parten hacia Manarina, situada al noroeste de Rindo, con el objetivo de encontrarnos con la princesa Anri, la hija del difunto rey de Guardiana. El camino era duro, ya que la Shining Force ha de cruzar un desierto enfrentándose a las duras defensas que los habitantes de Manarina han preparado, porque Manarina sí que se había reforzado ante la guerra. Después de un duro combate, nuestro equipo llegó al pueblo de Manarina. Mientras nuestro equipo recupera fuerzas en Manarina, Max, o Corre en nuestro caso, y Tao se dirigen a hablar con la princesa Anri, hija del rey de Guardiana, comunicándole que su padre ha muerto y que ellos dos, junto con la Shining Force, están luchando contra el ejército de Rumpaus. Como veis, ya vamos liquidando y se va quedando la cosa limpia. Luego, cuando Anri y Max están a solas, este le cuenta su historia y Anri decide unirse a su equipo. Pues creo, conforme lo estoy viendo que estamos matando el equipo, creo que aquí no ganamos ninguna... No, la carta del necrófago creo que es. Sí, aquí conseguimos. Tiene que ser Max el que le dé el golpe. A este necrófago, ¿vale? Ahí reforzando. Bueno, lo dicho. Voy a acabar, aunque sea el cachito de ese capítulo. Y después de esto, Max ha de hablar con Othran, un mago muy poderoso y sabio, y al parecer el líder del pueblo de Manarín. Cuando nuestro protagonista le dice su nombre a Othran, le suena, pero no recuerda de qué. Y ahora conseguiremos la carta y continuaremos la historia. Max le cuenta que Rumpaus está buscando el legado de los dioses y que por ello atacaron Guardián. Othran dice que hasta él desconoce qué es ese legado, pero tiene una idea. Le pide a Max que supere una prueba que consiste en bajar a la Caverna de la Oscuridad, que es una cueva situada debajo de la ciudad, y conseguir un objeto llamado Orbe de la Luz, porque puede que le ayude a revelar el secreto del misterioso legado de los dioses. Y nuestro héroe acepta. Vamos a parar de contar la historia por aquí,
porque hay que volver a lo que estamos ahora. Aquí estamos hablando con Balbarro, que ha sido rescatado, y con Amon, que nos da a entender que es su pareja, o al menos está enamorada de Balbarro. Entonces, esto que estáis viendo son los dos nuevos personajes que se nos van a unir en este capítulo, y que van a ser los nuevos fichajes, y que son a efectos de sobre el terreno de lo mejor que vamos a encontrar, pero no lo mejor, ¿vale? Se van a unir con nosotros y van a ser ellos quien nos acompañen, quien nos guíen por el paso que nos comentó el alcalde para poder. Como veis, sobrepasamos la docena. A partir de ahora habrá que elegir, y yo veréis cuando se haga el cambio. No recuerdo exactamente los cambios, pero yo intenté buscar la manera más, lo que yo consideraba más óptimo, porque como veis, los caballeros centauro no me están dando resultado, y nos vamos a hinchar a tener centauros, nos vamos a hinchar, ¿vale? Y ahora lo vamos a dejar aquí. Aquí se va a acabar el capítulo. Y aunque se ponga negro, lo voy a explicar. Lo que viene a continuación es el epílogo. Y merece mención aparte. Así que, gente, sin más, me despido, que dentro de nada nos vamos a volver a ver en esto. Y nos vemos en el próximo capítulo.